Amigas, amigos, ¿qué tal? Pues nosotros aquí con el placer, eh, el honor y el gusto de haber sido invitados por la licenciada Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Licenciada, ¿qué tal, cómo está? Hola, ¿cómo están? Eh, pues, primero que nada agradecer esta invitación el, en esta entrevista, agradecer al Sindicato de Músicos que ha habido una muy buena relación con ustedes y bueno, a su teleauditorio mucho gusto. Muchas gracias, licenciada. Pues eh, son varias eh, las situaciones de esta visita. Primero agradecerle eh, que pues de manera ya formal en esta nueva directiva, en este nuevo comité del sindicato, la Junta pues eh, está validando ya legalmente a, a este nuevo comité este por el doctor Víctor Guzmán González. Sí, de hecho, como bien lo mencionas, efectivamente el comité hizo su trámite ante el área de registro, cumpliendo con los requisitos de ley, y bueno, efectivamente, una vez cumplimentado esto, pasaremos a la parte formal, donde se les hará la entrega de la toma de nota del sindicato. Ah, siempre agradecido los músicos con, con ustedes, este, licenciada. Bueno, y cuéntenos eh, cómo va la Junta, cómo cerró el año pasado, eh, trámites, en fin, cuéntenos algo de la Junta, este, licenciada. Bueno, primero quisiera hacer un agradecimiento a, al sindicato porque eh, durante las actividades propias de la Junta, y como tú dices, y ahorita eh, les daré algunos datos relevantes, eh, también en, en, en esta parte de la actividad propia de la Junta, que no es solamente jurisdiccional, hemos buscado también la parte cultural y hemos contado con el apoyo del sindicato, sobre todo en algunos eventos eh, eh, que se han realizado en, en la explanada de esta Junta, en donde, bueno, pues ha habido la aportación de algunos grupos musicales, desde música clásica, danzonera. Entonces, un agradecimiento en especial al sindicato por esta aportación que han realizado y que bueno, pues este órgano no se quede solamente desde el aspecto eh, meramente jurisdiccional, sino también se abra las puertas al tema cultural. Claro que sí. Eh, Quisiéramos saber su opinión acerca de la reforma laboral. ¿Qué, qué opina eh, la presidenta de la Junta? ¿Qué opina la Junta de Conciliación de Traje con esta reforma laboral? Mira, eh, primero quisiera comentar eh, los datos que nosotros tenemos con relación a la, a la junta. Efectivamente, eh, prácticamente el año pasado estamos cerrando ya cerca de los 94 mil 500 asuntos en trámite, que bueno, prácticamente es una de las juntas con mayor número de asuntos en trámite, no solamente a nivel del país, sino también comparativamente con muchos eh, otros países de Latinoamérica, en donde bueno, pues la gran cantidad de asuntos que tienen, que se tienen y que se atienden en esta junta, pues han derivado en que finalmente los asuntos se vayan de alguna manera retrasando y no se resuelvan en los tiempos que marca la ley. Sin embargo, nosotros hicimos un ejercicio, eh, eh, a, afortunadamente con el apoyo del jefe de gobierno, en donde se crearon dos juntas nuevas, en donde específicamente se ha podido demostrar que teniendo un número determinado de asuntos con la misma cantidad de personal que se tiene comparativamente en cualquiera otra de las juntas especiales, los asuntos se están resolviendo en el promedio de tres a cuatro meses. Entonces, ¿qué es lo que realmente busca y lo que mandata la propia Constitución? que bueno pues sean procedimientos ágiles y expeditos y bueno pues esto finalmente nos ha llevado un éxito en estas dos juntas sin embargo bueno pues el, el día al día el, los asuntos que se ven en el normal de las demás juntas especiales que estamos hablando de la 1 a la 18 pues el promedio de resolución por las cargas de trabajo que se tienen estamos hablando que eh, el promedio es de tres años y medio a cuatro. Entonces, bueno, finalmente, eh, como tú bien me, me, me preguntabas, eh, viene el tema de la reforma, en donde la reforma, eh, parte sustancial de, de la justificación de la misma, tiene que ver, uno, con el tema de agilizar los procedimientos, dos, es una de las principales situaciones es que desaparecen las juntas eh, eh, de conciliación y arbitraje en los estados y la Junta Federal, y ahora eh, la, la parte jurisdiccional se verá espe específicamente en el Poder Judicial. Entonces, bueno, esta, esta nueva reforma mandata dos cuestiones principales una es que ahora todos los asuntos o cualquier trabajador que quiera demandar previamente tiene que pasar por un procedimiento conciliatorio en donde lo que se estará buscando es que las partes pudieran tener un arreglo y bien si no lo, no se logra esto dentro del órgano eh, dentro del órgano eh, descentralizado de conciliación ahora pa podrán pasar previamente por una constancia emitida de este órgano podrán pasar a demandar en el poder judicial entonces ese es parte del esquema nuevo que vendrá eh, ante esta nueva reforma actualmente eh, ya se presentó formalmente por parte de dos senadores en el Congreso de la Unión la iniciativa donde ya se reforman algunos artículos de la ley federal del trabajo en donde se establece cuál es el nuevo procedimiento que se establecen procedimientos especiales y bueno pues también esta otra parte que tiene que ver que ha sido muy criticada a nivel del país el tema de los contratos de protección hay una recomendación a nivel internacional y bueno pues esta eh, reforma trata de atender eh, estas eh, recomendaciones sin embargo bueno pues hay varias cuestiones que nosotros desde la parte operativa vemos que no necesariamente pues darán eh, esa luz que se está buscando en relación a la reforma porque hay situaciones sobre todo en la parte procedimental no este los procedimientos que se establecen están hablando de, en el caso particular, por ejemplo, de despido injustificado, en donde eh, se resolverá eh, de inicio el tema o es despido injustificado y se estará resolviendo si es, si se dará una indemnización constitucional o bien se realizará la reinstalación, y todas las demás prestaciones que se estén alegando se irán a un tema de incidentes. Y actualmente, pues ya tenemos ejemplos de ese tipo de procedimientos, que es el caso particular del divorcio encausado, en donde de inicio se resuelve de manera inmediata la disolución del vínculo matrimonial, sin embargo todo lo demás se deja incidentes y el promedio de resolución en esos incidentes prácticamente se van de dos hasta cuatro años. Entonces, si el objetivo de la reforma es agilizar los procedimientos, sinceramente pues no, no se sé logrará ese objetivo. Y otro de los obstáculos que seguramente estaremos enfrentando todos los estados tiene que ver con la parte presupuestal. No hay recurso etiquetado, a diferencia, por ejemplo, de la reforma penal, que, este, que es pues, a lo mejor la que se tiene más conocimiento, en donde pues, en esa reforma hasta este momento se tienen eh, prácticamente gastados o etiquetados a esa reforma 13 mil millones de pesos. En el caso de la reforma laboral, desafortunadamente no se le está dando la atención. Eh, necesaria que se debería de estar dando, porque ahí sí se habla de justicia cotidiana, todos tenemos un trabajo y cuando nos vemos afectados en ello, pues recurrimos a las instancias eh, jurisdiccionales y en este caso no se le está dando esa atención. Entonces esa es la parte que nosotros hemos visto como obstáculo para realmente alcanzar los objetivos que se señalaron en la exposición de motivos de la reforma constitucional. O sea, entonces en procedimiento sería más, eh, más largo, eh, este, todo este procedimiento. Y, y la otra, que bueno, digo, a nosotros como sindicato que nos interesa, el trabajador se ve afectado. Así es. Así es y de hecho una parte fundamental eh, que tiene que ver ahora el separar la conciliación dentro del por, del procedimiento jurisdiccional tiene que ver eh, eh, en la fase de conciliación una de las cuestiones que ahora establece el articulado o los nuevos articulados de la ley federal del trabajo establece que eh, una vez que eh, si no se logra eh, la conciliación entre el trabajador y el empleador lo que haya aportado o eh, lo que haya comentado el trabajador es decir por lo que se refiere el tema del salario, el tiempo que estuvo trabajando, será remitido al órgano jurisdiccional. No obstante, eso no sucede con el patrón. En el caso particular del patrón, simplemente, bueno, pues ya tendrá todos los datos necesarios que aportó en su momento el trabajador para irse preparando, eh, en este caso, para su contestación de demanda. Entonces, ahí estamos poniendo en una desbalanza nuevamente al trabajador frente al empleador, porque ya tendrá el, 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 el empleador el tiempo suficiente, no solamente lo que establece la ley, que ahí le establece 20 días para la contestación, de la demanda, sino todo el tiempo que transcurrió en el órgano de conciliación. Entonces, nuevamente ponemos en una desbalanza cuando la Ley Federal del Trabajo lo que ha buscado precisamente es la equidad, es decir, poner el, en, en un plano de igualdad al trabajador frente al empleador. Pues queremos de, ver, de verdad agradecerle todas las atenciones eh, que, ha, que ha tenido, esa relación tan, tan hermosa que, que se ha mantenido con el Sindicato de Músicos y la verdad eh, que nos brinda usted su tiempo, pues para darnos un punto de vista, qué mejor que el de usted, este, licenciada Arlene, de verdad. No, al contrario, les agradezco a ustedes eh, todas las atenciones que han tenido para con la Junta. El, el agradecer este espacio, porque creo que es importante tanto para sindicatos como para trabajadores que estén informados de cómo viene la reforma. Realmente es un cambio sustancial. En muchos años, la última reforma que se hizo en materia procesal fue en 1980. Ahora es una reforma que realmente da un cambio totalmente de 180 grados a, al, al tema de la impartición de justicia laboral. Y creo que es algo en el que debemos de estar todos, no solamente atentos, sino también inmensos. Y tratar de incidir en esta reforma para que sea en beneficio de todos. Deseada, ¿qué proyectos vienen con la Junta? ¿Qué viene? Pues ahorita prácticamente viene el tema de cómo se va a implementar ese eh, la cuestión de la reforma, eh, según los tiempos que están marcando eh, en, en este eh, planteamiento de reforma a la Ley Federal del Trabajo, bueno, viene el tema de, de la aprobación como tal, se plantea que pudiese estarse aprobando por el Senado antes del 24 o por lo menos hasta el 24 de febrero de este año y a partir de ahí empiezan a correr términos, se habla de que eh, eh, a finales de, de noviembre ya debería de estar trabajando este, estos nuevos órganos de conciliación. Eh, eh, en los estados y a nivel federal y también eh, eh, dando arranque los órganos jurisdiccionales y, y comienza un proceso prácticamente de extinción para las juntas en donde se está dando un plazo de vida de cuatro años para poder agotar eh, prácticamente todos los asuntos que se tengan en trámite si esta reforma es aprobada tal cual como lo estoy comentando en este momento pues prácticamente eh, la obligación que nos queda a nosotros como junta es empezar a hacer un planteamiento de trabajo para la reducción propiamente de la junta y también para dar eh, sobre todo oportunidad a los trabajadores de la Junta para que puedan iniciar los procesos de incorporación, ya sea a, a los nuevos órganos jurisdiccionales o bien a eh, el órgano descentralizado de conciliación. Entonces eso es lo que nos espera en, de aquí en adelante. Muy bien, licenciada, pues eh, no nos queda más que agradecerle el tiempo que nos está brindando, pues lo mejor que, que sea para, para los trabajadores. Eso esperemos y muchas gracias al Sindicato de Músicos. La licenciada Dalén Rojas Olvera, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Regresamos. Muchas gracias.